Saludos a todos. Bueno, estamos aquí de nueva cuenta con un video unboxing después de tanto tiempo. De hecho, todavía debo técnicamente uno, pero ese no creo tenerlo pronto por algunas complicaciones en la edición del video. Por lo que aquí traigo otro unboxing, digamos, especial, ya que de nueva cuenta tratará sobre Banjo-Kazooie. Pero ahora lo que abriremos son unas nuevas figuras que lanzaron hace relativamente poco, como hace 2 meses. Ahí por febrero de 2021, casi más de medio año, anunciaron que iban a salir unas figuras de la marca Yuktus de Banjo y Kazooie. Estas figuras salieron a preventa en febrero de 2021 y hasta julio fue que se fueron entregando. Dos de ellas se conseguían en la tienda oficial de Yuktus, pero la última solamente fue exclusiva de la tienda de Rare, la cual fue la que me causó problemas, ya que Rare no hace envíos a México. Por lo que hasta ahora pude hacerlo, ya que esta última me llegó recientemente. Hay que decirlo, aunque no estoy totalmente seguro, que es la primera vez que se hacen figuras de los dos primeros personajes que presentaré. Por lo que sí es algo especial este unboxing. Puede que esté equivocado, si es así, pues me gustaría verlo en los comentarios. Pero bueno, ya sin vacilación vamos a comenzar con la primera de estas figuras, la cual fue la que llegó por un externo. O sea, no, esa tuve que pedirlas de segunda mano, ya que Rare no las vendían hasta acá. Okay, no. Bueno, una caja. Entonces vamos a abrirla. Aquí está el primero de estos personajes, que es Bogos. Bueno, me he movido un poco la cámara para que se vea bien. Esta es una de las figuras, la figurita de vinil de Bogos. Y si en la caja está bonito, hasta con ojitos. Se puede ver cómo es la figura, bueno, un diseño animado de cómo es la figura. Relevantes, y quitando esta tapa veremos la figura tal cual. Ahí está. Ah, es la figura número 2. Nosotros vamos a comenzar al revés. La caja, más de lo que vimos afuera, con una pequeña descripción de quién es Bodrios. Bodles es un topo amable miope, quien es amigo de Banjo y Tunis. Viendo este diseño, se hace referencia a la presentación de Banjo Tui. Muy lamentable para él, de hecho. Pero bueno, vamos ahora a abrirla. Lo bueno es que se puede abrir y cerrar la caja. Está bastante bien protegida. Entonces está bonito. Al principio que lo vi fue el que más, bueno, cuando lo vi por primera vez fue el que más me disgustó un poco, ya que no tenía los lentes, pero ya visto así se ve bastante bien. Sí, diría que se ve muy muy bien, bastante bien. Ahora vamos con la segunda, que fue esta sí me llegó bien, de la tienda de Yuktus. Bien, vamos a abrirla. Como digo, no estoy seguro, pero creo que esta es la primera vez que estos dos personajes tienen una figura, por lo que es bueno hacerles este video. También ahora referencia al final de Banjo-Kazooie. Ahí está. Hola.
fuerza. Esta es Tutti. Qué bonito. No hay que decir mucho. Fue la misela en apuros de la primera entrega. Pero después de eso pues ya no se le vio mucho. Más allá de una que otra imagen por ahí. En Banjo-Tooie, en Baches y Cachivache. Fue en Smash donde volvió a aparecer, digámoslo así. Aunque apenas se puede distinguir en tanta batalla. Está bastante bonita. Esta sí, como Tutti como en sí no tiene ningún arte, esta se basa en la presentación de Banjo-Kazooie cuando sale tocando el flautín. Oh, muy interesante. Se encuentra en, digamos que en el último nivel antes de enfrentar a Gruntilda. De hecho ahí está Gruntilda. En ese cuestionario que tenías que superar para poder rescatarla. Y ya después la enfrentabas a Gruntilda. Y dice: Tutti es una osita valiente que ama las aventuras como Kazooie y admira a su hermano mayor, Banjo. También tiene su descripción. Y también vamos a ver. Pensé que iban a ser hasta un poco más grandes las figuras, pero me alegro que sean de este tamaño. No son tan estorbosas y lucen bastante bien. Aquí tenemos a detalle y la mejor calidad posible la figurita de Tutti. Bastante bonita. Este diseño está curioso de estas figuras. Y bueno, esta fue Tutti. Y ahora vamos con los últimos. Igual conseguí ese reventa. Un pequeño campo con un baño. Ah, no, con un baño no. Un pequeño campo con un violín en el fondo. Bueno, y metan. Un xilófono. Ahora sí, un banjo y un flautín. Esta es una referencia a la escena de introducción de Banjo-Kazooie. Ah, qué buenos tiempos. Y aquí tenemos la figura de Banjo-Kazooie. Esta en particular siento, aunque no estoy seguro, que la pose es bastante idéntica a la que usaron en su presentación en Smash Bros. Aunque en sí también está basada en la introducción de Banjo-Kazooie cuando salen tocando los instrumentos. Vamos a quitar esto. Uy, esta cuesta un poco más de trabajo, no sé por qué. La figura cero de la colección, Banjo y Kazooie. Muy alegres los dos. Pues sí, después de tanto tiempo vuelven a ser relativamente relevantes. Y aquí se encuentran los dos felices en Montaña Espía. De este estoy casi seguro que es su arte en Smash modificado. Está casi igual, nomás estos están... ahí está volteando del otro lado, pero bueno. No importa. Banjo y Kazooie siempre se dejan llevar por la aventura. Ya sea haciendo música o deteniendo a la siniestra Gruntilda. La descripción de ellos... ¿Cómo podría ser de otra manera? Oh, interesante. Esto sí, no sé si tenga la otra figura. Ah, sí. No había visto aquí. Esto solamente lo ha dicho en Diddy Kong Racing. Es bueno que los DRs tengan presente que ese fue su debut. De hecho, en Smash lo hicieron hincapié en bastante. Esta es la de Tutti. Bueno, lo que dice Tutti. Y esto es lo que dice Body. Bueno, este no tiene mucha magia. Abrimos la caja. Ay, Dios. También tiene... No. Tenía que haberme fijado desde el inicio en estos detalles. Frases que dicen dentro del juego. Bueno, a lo largo de su historia. Ya que ya vimos que unas frases de Diddy Kong Racing.
Ah, esta sí está preciosísimas. Como no podría ser de otra manera, la R de Herrera aquí atrás. Con una Kazooie y un Banjo felices y saludando. Realmente son bastante bonitas todas las figuras. Todas sin excepción se ven grandiosas. Pues tengo que decir que la espera sí que valió la pena. Bueno, antes de acabar, esto es lo que dice la caja de Tutti. Bueno, el interior de la caja de Tutti. Y esto es lo que dice la de Bodel. Todas frases que dijeron alguna vez en sus juegos. Y pues con esto me gustaría terminar este unboxing con los personajes de Banjo-Kazooie, como no los habíamos visto con los personajes de Nintendo detrás, pero eso, ese es un detalle. En verdad me dio un gusto volver a hacer esto, espero que les haya gustado al igual que los otros. Y si fue así, pues me gustaría que lo apoyaran compartiéndolo, dando like para que siga haciendo este tipo de videos. Como les digo, no tengo uno pendiente que todavía no acabo por unas complicaciones. Si veo que tiene apoyo esto, puedo sacarlo en algún momento. Aunque lo veo un poquito complicado, no, porque sí fue un error de edición que no sé cómo arreglarlo. Pero haré lo posible si es que les gusta esto. Bueno, de nueva cuenta, esperando que les guste. Los invito a pasarse al canal, a ver los recientes videos, un poco fuera de lo acostumbrado a la música. Y espero verlos en otra ocasión. Ya nos veremos después.